Bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 15 de octubre de 2012. Gracias a usted que nos acompaña a través de laprensagráfica.com o nos escucha en GD Radio del grupo Dutriz. Gracias por iniciar la semana con nosotros. El próximo miércoles es el día contra, o más bien el día de la erradicación de la pobreza. Y bueno, es oportuno entonces hacer una reflexión que nos permita visualizar dónde y cómo nos encontramos y qué se puede hacer para enfrentar ese problema social que puede profundizarse debido a la crisis económica. Uno de los indicadores para medir la situación de pobreza de una familia está dado por la condición de su vivienda y el último censo de población indica que de más de 592 mil hogares, el 15.7% tiene una vivienda de adobe y el 12.1% de bajareque. Si esto se focaliza en el área rural, las casas de adobe se elevan a 49.4%, es decir, que se construye casi la mitad de la vivienda en el área rural con adobe. Con nuestra invitada hablaremos de esta situación de pobreza y también de ese indicador específico de que es la vivienda. Nos acompaña en nuestros estudios Stephanie Martínez, directora de Habilitación Social de Techo. Stephanie, bienvenida. Un gusto. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Bueno, para comenzar, Stephanie, nos acostumbramos mucho a escuchar un techo para mi país. Exacto. Hoy es techo, nada techo, más techo. Techo solamente. Un poco, a lo mejor si nos refrescas un poco qué ha pasado ahí. Ok, este año la institución ha vivido un cambio de marca, un cambio institucional, y es porque es necesario comunicar a la sociedad civil y también a todos los actores del país y de Latinoamérica que los jóvenes estamos trabajando de una manera diferente, una manera en la que buscamos que las personas de las comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo y de esa manera los jóvenes voluntarios junto con los vecinos trabajan en conjunto por fomentar el desarrollo comunitario, por promover la acción y la conciencia y la acción social y también incidir en política, que es importante. Ahora, pero ¿qué es lo que ha cambiado entonces? ¿Ustedes siempre son el mismo equipo? Es decir, ¿pero cuál es la diferencia en el cambio de nombre? La diferencia está en cómo nos proyectamos a la sociedad, porque seguimos haciendo lo mismo, tenemos en esencia los mismos principios, la misma visión, queremos siempre una sociedad justa y sin pobreza, donde todas las personas puedan contar, bueno, puedan ejercer y gozar plenamente de sus derechos como todos los ciudadanos en Latinoamérica, especialmente en El Salvador. Seguimos siendo lo mismo, pero es importante presentar a la sociedad este cambio y sobre este cambio que también se sume para poder acercar oportunidades a las comunidades que viven en situación vulnerable. ¿Y la manera de participación de la gente se mantiene igual? ¿El voluntariado? ¿Cómo operan en esa parte? ¿Eso es igual? Bueno, actualmente, normalmente nos conocen como estudiantes que construyen viviendas de emergencia, viviendas temporales en comunidades, son módulos de 18 metros cuadrados que se construyen en 2 días, entre 7 a 10 voluntarios, pero hay un segundo componente del cual se habla poco y es el de habilitación social, que es donde se ejecutan programas de desarrollo comunitario, donde se trabajan planes de desarrollo productivo, planes de educación, plan jurídico, plan de salud y también proyectos de infraestructura. Entonces el voluntariado tiene esta gama de planes para poderse involucrar y aportar desde su conocimiento al fortalecimiento y desarrollo de capacidades individuales de las personas, pero también las capacidades colectivas que vienen de la autogestión. ¿Pero esos énfasis estaban antes o no? Siempre han estado, siempre. En El Salvador empezamos en el 2001 con construcción de viviendas de emergencia, en el 2006 parte habilitación social con la primera comunidad en San Miguel Tepezontes, La Esperanza, y luego empezamos a crecer y ahora estamos en 22 comunidades trabajando de manera continua por superar la extrema pobreza. Bueno, comencemos a hablar entonces, está en América Latina. En América Latina. Sí, y entonces en América Latina también ha cambiado, es techo. Es todo, techo a nivel latinoamericano y el Caribe. Ah, de acuerdo. Bueno, entonces, en este momento, ¿dónde están trabajando? ¿Dónde tienen proyectos en desarrollo? Tenemos comunidades en 19 municipios del país, distribuidos en 6 departamentos, en Santa Ana, La Libertad, Sonsonate y La Paz. Entonces, ahí estamos trabajando desde el 2006 en algunas comunidades y otras aperturaron en 2010. A ver, Stephanie, antes de entrar al detalle de cómo está la situación de pobreza y cómo se expresa la situación de pobreza en el área específica de la vivienda, ¿no? Que es uno de las variables que se miden para saber que una familia es pobre, cómo está su situación económica, cómo está su situación de vivienda, de educación, de salud, todo eso. Entonces, antes de que lleguemos a hablar concretamente de los indicadores de la situación de la vivienda, sí me gustaría que habláramos un poco más entonces de cómo ven ustedes en perspectiva el trabajo a nivel nacional. Es decir, los énfasis,
qué familia? ¿Cuál es el perfil de la familia? ¿Cómo hacen ustedes para llegar a esa familia? ¿Ellos lo buscan a ustedes? ¿Ustedes lo buscan? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, hay de dos maneras. Una es detectando nosotros la comunidad en el municipio y otra donde la misma comunidad se acerca a las oficinas y hace una solicitud formal para la intervención de techo en la comunidad. Para eso es importante que, bueno, que nosotros como institución logremos verificar que la comunidad efectivamente cuenta con situaciones precarias de habitabilidad y también carezca al menos de un servicio básico. O sea, ya con esas condiciones y sumado a esto que las familias vivan en terrenos ilegales, ya es como, tiene como el mayor peso para que nosotros podamos intervenir, porque no cuenta, no tiene ninguna garantía para ellos poder edificar sus vidas y lograr un desarrollo en colectivo. Entonces empezamos con una intervención donde hacemos un diagnóstico participativo y también un cruce con una encuesta casa por casa, donde obtenemos una caracterización socioeconómica de las familias. En efecto, los principales problemas son tierra, vivienda, alimentación, empleo, pero también está esta situación que es importante trabajar en la cohesión social de los vecinos, porque es a través de este conjunto, de ese trabajo, donde ellos poco a poco van a ir empoderándose e ir luchando por sus propios problemas, ¿verdad? Y lograr la solución de estos. Entonces, eso es un poco como vamos interviniendo en las comunidades. Empezamos con la construcción de vivienda de emergencia y dependiendo de esas principales problemáticas, intervenimos con los planes de habilitación social que están enfocados exclusivamente en empleo, alimentación y educación. Para quienes nos escuchan, ¿cuál es la vivienda de emergencia que ustedes diseñan o ayudan a construir a esa familia? Es un módulo de 18 metros cuadrados construido de paredes de madera, sobre bases de madera también, que van sobre la tierra, no queda fija la base, sino que la base se puede movilizar ya que se construye en terrenos ilegales. Y además de eso, tiene lámina zinc alum que les protege de la lluvia. Esos módulos son construidos en 2 días y se hacen en conjunto con los vecinos de la comunidad. Es parte de los requisitos, ¿verdad? Que ellos puedan trabajar en colectivo con los voluntarios que llegan a su comunidad. Perfecto. Debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, como ustedes ayudan a construir esa vivienda temporal en un sitio que es ilegal, no sé si han tenido alguna vez algún inconveniente, es decir, un terreno en litigio donde obviamente hay uno o dos propietarios o que se dicen propietarios y alguien puede decir, bueno, pero entonces Techo lo que está haciendo es dándole más fuerza a estas familias para que se queden viviendo en un terreno ilegal. Entonces, ¿cómo enfrentan o cómo están lidiando ustedes con ese tipo de dificultades? Vamos a una pausa y volvemos. Desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica, Stephanie Martínez de Techo. Antes era Un Techo para mi País, ahora es Techo. Stephanie, bueno, la inquietud un poco al cierre del segmento pasado, porque ustedes trabajan entonces con viviendas temporales, eso está claro, o sea, que son viviendas desmontables con facilidad, no son viviendas permanentes. Pero decía, si no se han enfrentado con esas dificultades donde los supuestos dueños de una propiedad digan, bueno, Techo lo que está haciendo acá es fomentando o fortaleciendo más a las familias que se encuentran o que se han apoderado de un terreno que no es de ellas. ¿Cómo hacen para enfrentar ese tipo de dificultades? Bueno, efectivamente
la vivienda da como esa potencia y esa cohesión social, pero no es nuestra intención que la familia se quede habitando en un lugar que no es de ellos. Nuestra intención es que ellos puedan construir esta fuerza, que logren organizarse y que puedan exigir lo que por derecho les pertenece, que en este caso es la tierra. Tierra donde ellos puedan construir su casa y seguir edificando sus vidas, y para eso es necesario trasladar. La vivienda es una denuncia que hacemos a la sociedad civil para que pongan en la agenda pública el tema de la vivienda como parte de la prioridad, en sí la pobreza como una de las problemáticas que tenemos a nivel país. Recientemente, en este año, en abril, tuvimos un problema con una comunidad de Los Héroes en Santa Ana, donde efectivamente estaban habitando en un terreno de un privado, tenían ya una demanda de desalojo, pero nuestra intención ya era que ellos se organizaran para que pudieran encontrar una solución permanente a su problema, ¿verdad? Ahora hay familias que se han trasladado de ese terreno privado a un terreno estatal donde pueden tener mayor garantía de que en algún día pueda ser de ellos y de esa medida puedan ir construyendo una comunidad tal y como ellos la desean. En este caso, ustedes construyeron las viviendas temporales. Exacto. Las construimos y una vez, bueno, llegó el momento como de dejarla el terreno, ellos movieron sus viviendas de emergencia y la trasladaron a ese terreno del Estado, donde ellos ya podían como ya pueden contar cómo pueden empezar a construir en él. Se está viendo también que otras redes se articulan para que puedan contar con una vivienda digna, porque la vivienda de emergencia no es digna, nosotros lo sabemos. Pero sabemos que es necesario porque hay familias que viven en techos de plástico, paredes de plástico y paredes de cartón, y no es posible que hayan familias viviendo así, no es posible que niños vivan en esas condiciones, donde hay todavía pisos de tierra. Entonces, es importante todavía hacer esta denuncia. Esa comunidad ya cuenta ahora con un terreno, pero aún falta contar la vivienda, tener la vivienda. Stephanie, ¿cuándo pueden dar el paso? Porque ahora, eventualmente, y lo hablamos en el corte comercial, ustedes trabajan únicamente con vivienda temporal, y sí, es justamente de la que estamos hablando. Me decías, ustedes reconocen que no es una vivienda digna, pero sí, obviamente, que superen, crece esa vivienda en comparación a lo que la familia pueda tener con el cartón y el plástico, ¿no? Eso está claro. Pero entonces, ¿cuándo van a dar el paso de poder trabajar ya en un proyecto de una habitación ya que sea más o menos permanente? Tienen que pasar dos cosas. Lo primero, que toda la comunidad pase por procesos de habilitación social, donde ellos puedan como generar, desarrollar habilidades y capacidades para poder sostener soluciones definitivas, ¿verdad? Una solución definitiva puede ser el agua, la luz, la vivienda, que ya una vez ellos cuenten con ese derecho, también les exige que cumplan ciertos deberes. O sea, hay que pagar impuestos si tenemos una vivienda digna, ¿verdad? Entonces, es importante que ellos pasen por este proceso donde puedan como desarrollar esta habilidad para poder sostener una vivienda. Pero también es importante que el gobierno preste atención a esta problemática y ceda y construya políticas que permitan dar solución permanente y real a las comunidades. En Chile, ya este paso ya se dio. Cuando ellos iniciaron, el gobierno les apoyó fuertemente para que ellos pudieran contar con subsidios y de esta manera poder construir viviendas definitivas para las familias que viven en situación de pobreza en Chile. Ahora Argentina está dando este paso, pero El Salvador, a pesar de haber sido el primer país implementado en Latinoamérica, no ha contado con ese acercamiento y el apoyo del gobierno actual. Es decir, allá entonces, con ese apoyo, ese nivel de respaldo del Ejecutivo, entonces sí han tenido la posibilidad de trascender en el tipo de construcción de vivienda. Exacto. Claro, porque requiere de muchos recursos, ¿no? Y aparte de las políticas existentes, ahora, aunque hay voluntad política, igual hay muchas limitantes dentro del mismo sistema que nos impide a todos poder entregar soluciones definitivas a las familias. No existe una ley que dé garantía para que las familias puedan contar con un terreno, que es la base para poder edificar una vivienda. Entonces, es importante que también el Estado preste atención a esa variable, a esa dimensión fundamental para las familias, que es prioridad para, en muchos asentamientos, tener tierra propia es prioridad. Entonces, es necesario que también el Estado preste atención a ese detalle. Si ustedes dieran ese paso, si contaran con el respaldo del Ejecutivo y dieran un paso en construcción de vivienda ya permanente, ¿crees tú que el problema central que se enfrentarían de inmediato podría ser entonces el tema de legalización de la propiedad? Ese es el principal y el principal obstáculo que tenemos, porque podemos quizás obtener fondos para construir la vivienda, pero no la tierra para que ellos puedan edificar ahí. O sea, puede ser más fácil tener el fondo, pero no la propiedad. Exacto. Porque tenemos... A veces parecería que puede ser a la inversa, ¿no? Podría ser a la inversa, pero hay personas que están en disposición de colaborar de manera directa a los proyectos habitacionales. El problema es
que no contamos con políticas fuertes que soporten a las familias, que den esa garantía para que ellos puedan gozar plenamente del derecho de contar con una tierra donde habitar y de esa manera poder tener una vivienda. O sea, si la política está, los fondos tendrían que venir también. Entonces, no somos la única ONG que trabaja el tema habitacional. Hay otras fundaciones que también están enfocados en la temática habitacional y también encuentran la misma traba, el mismo problema de que no contamos con políticas que soporten a las familias. Entiendo que hay de alguna manera en Asamblea Legislativa, no sé si esto ha sido aprobado ya, pero entiendo que hay una discusión fuerte de un anteproyecto de ley de legalización de ciertas propiedades. Exacto. ¿Ustedes han trabajado alrededor de eso? ¿Han sido llamados? ¿Han contribuido en algo? ¿O qué es lo que ustedes recomiendan en el marco de esta discusión de ley? Nosotros, ese proyecto, bueno, fue elaborado por Fundasal y en conjunto con los pobladores que están organizados, ¿verdad? Nosotros estamos al tanto y estamos apoyando la iniciativa de Fundasal. Nosotros ya estamos en miras de trabajar en conjunto ya a través de un convenio para apoyar fuertemente que se apruebe esta ley, ¿verdad? Porque no es el esfuerzo de una institución, sino que también es de todo el país y todas las organizaciones vinculadas. ¿Qué es lo central que se esperaría de esa normativa entonces? Primero que... Quizás van a hacer algunas observaciones, sé que está como en ese proceso de revisión y de contratar alguna consultoría también para poder como sacar con más detalle y aprobar ciertas cosas de esa ley, pero lo central es tener la garantía de que las familias puedan contar con un terreno, partiendo de ahí. Ya posteriormente la habilidad, el conocimiento técnico de muchas personas en el país se presta para ofrecer también modelos habitacionales más económicos, pero que también sean seguros para las familias. Vaya, entonces ustedes justamente ese problema es el que han experimentado una vez que se han dedicado a trabajar en esto, ese es el proyecto social. Hemos tenido dos comunidades que han pasado por este problema, por estar en un terreno privado. Y también hay comunidades donde ni siquiera el Estado les da esa garantía de poder contar con al menos un documento que respalde que ellos no van a ser desalojados de ahí. Stephanie, cuando decías, por ejemplo, que era el primer país en América Latina de implementar que el proyecto de vivienda temporal, ¿era a qué te referías? Era un techo para mi país, porque techo nace en Chile. Exacto. Y el segundo país en implementarse después de Chile fue El Salvador. Entonces empieza todo el programa, incluyendo la vivienda de emergencia y los proyectos de desarrollo comunitario. Entonces somos el segundo país que empieza, pero después de Chile somos el primero a nivel latinoamericano. Perfecto, vamos a hacer otra pausa comercial, a lo mejor cuando regresemos y nos puedes compartir algunas estadísticas. Tengo también acá algunas del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que son bastante recientes. Y bueno, que nos compartas un poco entonces los datos que ustedes manejan de cómo está la situación de vivienda en el país. Vamos a la pausa y regresamos. Emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutrisa Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Stephanie, tengo en mis manos una estadística del Banco Interamericano de Desarrollo de 2012 y, por ejemplo, aquí hay una clasificación de los países centroamericanos, incluyendo a Panamá. Familias que no cuentan, dice, con un techo para vivir o habitan en viviendas de mala calidad. El Salvador en esta lista, bueno, el primer país que está en una condición quizás mucho más delicada es Nicaragua con 78%, sigue Guatemala con el 67%, Honduras con el 57%, pero bueno, El Salvador está con 58%.
Luego las familias a las que no les alcanza el dinero para tener casa propia, El Salvador cuenta con un 54%, más de la mitad de la población, más de las familias, no les alcanza el dinero para tener una casa propia. O sea, esto nos refleja de alguna manera el dramatismo de la situación. Pero bueno, a partir de la experiencia de ustedes, no sé si hay algunas estadísticas adicionales que nos pudieras compartir o qué te indica todo esto. Bueno, primero quizás conociendo a las personas, muchas personas no vivían antes en extrema pobreza, en la situación en la que se encuentran ahora. Justamente dentro de ese 54%, esas personas antes que alquilaban un lugar donde vivir, que vivían en una casa con paredes de concreto, su techo en buen estado, al no tener plata para poder mantener ese alquiler, optan por ir a tomarse un terreno y construir su vivienda, porque eso ya les permite poder cubrir con otro gasto, ¿verdad? En el caso de techo, es el 100% de las familias que están habitando actualmente en las comunidades, en los terrenos donde estamos trabajando, las que no cuentan con una garantía legal de que el terreno les pertenece. Tenemos sectores en Comasagua, donde la mayoría son colonos y están en estas fincas que pertenecen a los privados, fincas cafetaleras, pero ellos no tienen ninguna garantía de poder contar con este terreno en algún momento, ¿verdad? También tenemos terrenos que, a pesar que sean del Estado, no tienen tampoco las familias la garantía legal de que nadie lo va a desalojar si viene un proyecto nuevo, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante que tomemos eso como prioridad, ¿verdad? No es normal que hayan 22 comunidades en las que estamos trabajando actualmente que vivan en esta situación ilegal de sus tierras. ¿Cuáles son los departamentos donde hay más complicaciones en la tenencia, en la propiedad, para que una familia pueda tener acceso a una vivienda? Es decir, claro, porque siendo dueños se les facilita incluso para un préstamo, para tomar otro tipo de acciones, ¿no? En el caso es La Libertad y San Salvador, donde la población es tan grande, donde ya no hay terrenos a donde ubicar familias que incluso estén viviendo en un terreno ilegal, y que aparte de eso, si son desalojadas, no tienen a dónde irse después porque no hay terrenos disponibles para ellos, ¿verdad? Ahí se concentran la mayoría de las familias que viven en situación ilegal de sus tierras, seguido por Santa Ana. Ahora, este dato que compartíamos al principio, efectivamente, ¿en esas condiciones estaremos? ¿Podemos tener un 58% de gente que no tiene un techo para vivir o habita en viviendas de mala calidad? Sí. O sea, no es extraño. No es extraño. Y se puede ver enfrente de Multiplaza, hay una comunidad, La Cuchilla, que vive en estas condiciones, que no cuenta con una vivienda digna y que lo poco que tiene es lo mucho la vivienda del techo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un caso que yo creo que todos los capitalinos, que todos los que viven en los departamentos de San Salvador y La Libertad, pueden ver a diario sobre la carretera panamericana. Entonces, eso es una pequeña muestra de las familias en el área urbana, pero si nos vamos a la zona rural, hay comunidades aún más lejos que están casi llegando a la frontera, donde no llega ni siquiera el censo, entonces, donde también hay familias que viven en estas condiciones. Entonces, sí, no sería extraño cuando todas las comunidades las que visitamos viven en condiciones precarias y no cuentan con una vivienda digna en la cual protegerse de la lluvia y de las inclemencias del tiempo. Stephanie, pero estamos hablando de familias que están viviendo en propiedades que están en discusión, digamos, en una polémica jurídica que no es de ellos, esa propiedad, por lo tanto, no puede pensar que esas comunidades tengan agua potable, servicio de energía eléctrica, o cómo hacen en el caso de esos servicios. Cuando llegan ustedes, ¿qué es lo que observan de inmediato? En algunos casos hay quienes han introducido los servicios de manera ilegal también, porque no tienen tampoco forma de que se les preste ese servicio de manera legal. Hay otros que a través de permisos sí han logrado como algún esfuerzo por tenerlo legal, pero sin tener como esta garantía. No es agua domiciliar, por ejemplo, sino que ya está en una cantarera donde todos llegan a traer agua, tienen que ir todos los días con sus cántaros y sus guacales para poder llevar este servicio a sus hogares, ¿verdad? Entonces, sí hay acceso, pero no quizás en las condiciones en las que las familias deberían de tenerlo. Y en otros casos los tienen de manera ilegal. Y no digamos la parte de salubridad, de evacuación de excretas, de aguas negras, o sea, no hay nada de eso. No existe. La mayoría tiene sus letrinas conectadas
a Pozo Negro, o sea, en la tierra directamente se llena, lo tapan y abren otro a la par, y en las zonas urbanas esos se encuentran adentro de la vivienda porque no hay espacio para colocarla afuera. Entonces sí hay bastantes condiciones de salubridad que no son las más adecuadas para las familias. ¿Estas familias están sin trabajo totalmente? No, son familias que luchan a diario por contar con un empleo y un ingreso que les permita poder estar alimentando a sus familias y cubrir con las necesidades básicas. Actualmente estuvimos trabajando en un proyecto con el PNUD, donde estuvimos levantando diferentes grupos focales para poder conocer desde las comunidades a más profundidad cuáles son esas principales problemáticas en ellos. Ellos decían que la alimentación y la vivienda, como la tierra, son parte de las prioridades que tienen que atender, y para ellos la pobreza, en algunos casos, era no tener que comer o no tener garantía de poder trabajar el siguiente día. Entonces, esas situaciones no nos dicen que la gente es haragana y que porque es haragana es pobre, sino que todo lo contrario, ellos luchan a diario para poder llevar el sustento diario a sus familias. O sea, no estamos viendo familias entonces que no tienen una vivienda porque se quedan en sus casas sin hacer nada. O sea, que sí tienen una actitud de trabajo, de desempeño, pero no. ¿Se les hace difícil tener entonces un crédito? ¿O son familias que están metidas que en la parte informal también? Muchos se dedican al sector informal en el trabajo y nosotros también trabajamos por eso, ¿verdad? Ofrecemos capacitaciones en oficio y apoyamos para que se formen pequeñas empresas de las mismas personas para que puedan obtener un ingreso que responda también a una actividad laboral que esté acorde al contexto municipal, ¿verdad? También se trabaja en parte agrícola para que ellos puedan mejorar su dieta alimentaria y también puedan vender excedentes de esa producción para generar ingresos, ¿verdad? Por eso mismo, porque ellos sí tienen la voluntad de trabajar, pero no cuentan con las herramientas para poder desarrollarse plenamente en el ámbito laboral. De acuerdo, vamos a otra pausa. Cuando regresemos, compartir algunos datos que tienen que ver con el déficit cualitativo de vivienda en Centroamérica, pero este es hasta 2009, siempre información del Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a una pausa y volvemos. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista TechLine. La información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. TechLine es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con TechLine, una publicación de Grupo Motriz. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, les decía, compartir algunos datos con ustedes. El déficit cualitativo de vivienda en Centroamérica para 2009. De acuerdo a esta información que tenemos, El Salvador a nivel centroamericano tiene el 41%. Luego dicen en materiales de la vivienda 21%, hacinamiento sería 16%, infraestructura 30%, falta de tenencia segura el 17%. Es decir, justamente en Centroamérica, de lo que estábamos hablando, Stephanie, El Salvador tiene el 17% de falta de tenencia segura, que tiene que ver con la propiedad. O sea, es bastante fuerte, bastante delicado el tema. Pero entonces, cuando estamos hablando de estas familias, o sea, no es familia que esté en esa condición de pobreza porque no tiene iniciativa, porque no quiere trabajar. O sea, es al contrario. Es gente que sí quiere, está dispuesta. Sí, es gente que está dispuesta. Es más, el 17 de octubre, que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Extrema Pobreza, es duro saber que las familias que luchan a diario con esta problemática no sepan que el 17 de octubre se conmemora el día que ellos luchan diario, ¿verdad? La lucha diaria que ellos realizan. Porque como le repito,
las familias no están así porque quieren estar, sino porque no hay oportunidades para que ellos puedan gozar plenamente de sus derechos. Ahora, ¿cuál es la implicación que tiene la ausencia de una vivienda, o más bien las condiciones, primero, que ellos se enfrentan en este momento cuando ustedes llegan a una comunidad y encuentran entonces que hay paredes de cartón, de plástico, donde no hay ni siquiera lámina? ¿Cómo vive esa familia y cómo les va cambiando la vida cuando, por ejemplo, ya ustedes instalan estos módulos temporales? Bueno, el cambio parte, uno, del contacto con el piso. Hay muchas familias que viven en casas que tienen como piso de tierra, y el módulo habitacional ya les da una oportunidad para que ellos puedan estar cierta altura arriba del suelo y no duerman, y tampoco realicen los niños, por ejemplo, no jueguen sobre la tierra, sino que puedan jugar dentro de sus casas, ¿verdad? Uno de los cambios es que la familia ya puede salir a trabajar. La persona que vive en esa casa puede salir a trabajar con mayor tranquilidad, porque antes lo poco que tenía depositado en esa vivienda de desperdicios, no podía solo irse y dejarlo ahí, porque era mucho más fácil que entrara un criminal, le sacara sus cosas y luego dejara la vivienda sin nada, ¿verdad? Ahora con esta casa hay personas que han podido como salir a trabajar porque ya la vivienda es segura, se le puede echar llaves, se puede tener como ventanas cerradas, ¿verdad? Y también hay más seguridad para poder dejar ya a sus hijos adolescentes en la casa sin que corran un riesgo mayor dentro de la comunidad, ¿verdad? Ese es uno de los cambios, y también sirve en manera personal para que ellos puedan construir nuevas expectativas. Hay muchos que después de la construcción de vivienda no quieren quedarse hasta ahí, sino que empiezan y crecen y ya empiezan a hacerle un corredor a la casa, luego de eso quieren poner una tiendita, se van como construyendo sueños a partir de ese primer momento de la vivienda. Para muchos la vivienda es como un palacio. Nosotros no duele escuchar eso, pero vivir de una casa de plástico a un módulo de madera que les dé como esa garantía de poder salir y poder encontrar, quizás buscar mayores oportunidades, claro, si es como un valor agregado. Sin duda, me imagino que eleva la autoestima de la gente. Exacto. O sea, sí, y han habido casos donde hay personas que han mejorado sus condiciones de, pero también porque se sienten motivados y forman parte también de los programas de desarrollo que vienen complementarios a la vivienda, ¿verdad? Donde ellos no quieren, hay comunidades que ya dieron como ese salto, donde ya no quieren el módulo habitacional, sino que quieren su vivienda definitiva, que son las comunidades donde tenemos más tiempo de estar interviniendo. Y justamente, entonces, me imagino que es lo que ustedes quieren estimular, o sea. Exacto, organizarse, porque quienes tienen el derecho de exigir, no somos los jóvenes, o sea, nosotros no sabemos qué es la pobreza. Nosotros conocemos a las personas que viven en la pobreza, pero quienes tienen derecho de exigir son las familias que viven en esa situación. Entonces nosotros los impulsamos para que se organicen y también los capacitamos para que se formen, se informen y puedan acceder de manera pacífica a los espacios donde se toma también decisión. Porque es importante que ellos estén ahí luchando por lo que como derecho les pertenece, pero aún más porque ellos saben cómo viven y cómo también se tiene que solucionar ese problema. Uno muchas veces comete el error de acercar las soluciones a las comunidades pensando que uno lo sabe todo, cuando la comunidad tiene maneras más sencillas, mucho más económicas y más sostenibles para poder aportar a las soluciones definitivas de sus comunidades. Entonces es importante que ellos se formen también para exigir esos espacios donde ellos también aporten a las soluciones, porque ellos son capaces de aportar, siempre y cuando se les acerquen las herramientas adecuadas para que puedan tomar decisiones en los espacios donde se puede decidir qué tipo de vivienda se les construye, claro, en la tierra que se les da. Stephanie, ¿y hay de inmediato un cambio sustancial en toda la parte de salud de esa familia cuando se le construye esa vivienda temporal? Bueno, de inmediato no hay un contacto directo tan permanente con la tierra, ¿no? Con el piso de tierra. Es ustedes lo elevan un poco y es de madera. Exacto. ¿Cómo ven el cambio en la gente entonces también en esa parte, en la parte de salud? Sí. ¿Lo han medido ustedes? Hicimos una evaluación, uh-huh, y la vivienda no, por lo menos la familia no percibe que su salud mejora. Y eso es porque todavía siguen teniendo la misma letrina, todavía no tienen cómo sacar las excretas, ¿verdad? No tienen agua para poder lograr el saneamiento de su casa, poder bañarse, poder lavar sus platos de manera adecuada. Entonces, la salud no es percibido como un cambio. Nosotros sí sabemos que ya los niños ya no están sobre la tierra y que eso ya no les permite como estarse contaminando, al menos cuando, uh-huh, estén en la casa. Pero cuando salen de la comunidad, igual andan descalzos, se ensucian. Entonces, no es un cambio percibido por la comunidad. Hay mucha tela que cortar en esa dimensión a través de la vivienda de emergencia, al menos. Perfecto. Hacemos otra pausa comercial. Volvemos.
Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Un gran aficionado no olvida la historia. Y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El gran aficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un gran aficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe. Porque el gran aficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Stephanie, viendo algunos datos del tipo de construcción que tenemos en el país, de viviendas que se construyen en el área urbana y también en el área rural, a propósito del último censo que se publicó, bueno, uno queda sorprendido porque realmente pensé, por ejemplo, en mi caso personal, creía que el bajareque ya era una cuestión del pasado, ¿no? Que debo entender que se ha avanzado muchísimo en el tipo de construcción en el país. De hecho, cuando se han tenido últimos terremotos, no se ha tenido el nivel de destrucción de viviendas y tampoco de muertes en los terremotos, pero quisiera compartir un dato, porque estaba viendo, por ejemplo, en el censo que se dio recientemente, por ejemplo, de la totalidad de los hogares para el área urbana, el 56.4% de los hogares, dicen, habitan en viviendas con piso de ladrillo o de cemento. Solo el 18.1% lo posee con material de cemento. Por su parte, dicen, en el área rural, ahí están los contrastes. Muestra una situación contraria, pues en su mayoría los hogares residen en viviendas con piso de tierra, con un 38.1%, y en menor cantidad los hogares que cuentan con piso de ladrillo. O sea, ustedes van a las familias que prácticamente no tienen nada. Exacto. Aquí estamos hablando de otro tipo de condición, ¿no? Pero no deja de ser bastante traumático también en el país ver familias que tienen una condición de bajareque, incluso el uso del adobe todavía. A nivel nacional es el 12% de familias que todavía construyen y tienen sus viviendas de este material, ¿verdad? Nosotros sí llegamos a las familias que uno vive en bajareque, desperdicios o láminas en mal estado. Hay dentro de las mismas comunidades, hay familias que quizás cuentan con una vivienda ya más como de cemento, de bloque, ¿verdad? Pero aún así está sobre un terreno ilegal, ¿verdad? Ya por el contrario, sí, la mayoría de las familias viven en esa condición y es indigna, la verdad, causa una gran indignación, por lo menos a nosotros los jóvenes, no concebimos cómo pueden haber familias que vivan en esa situación, ¿verdad? Aparte de que representa un riesgo para las familias, año con año hay niños que se mojan, año con año hay niños que se mojan y en cada lluvia hay padres de familia que salen de sus casas para ver de en qué manera la lluvia que está cayendo sobre sus casas no perjudique la salud de sus hijos. Ya, insisto, ustedes van donde las familias que no tienen nada, o sea que ese es el enfoque que tienen, pero, sí. Pero bueno, si se trata de elevar un poco más los estándares de ver la calidad de la vivienda, es todavía más grave, ¿no? O sea, en términos de la gente que todavía sigue construyendo con adobe y bajareque. Sí, vamos dentro de la comunidad, está la comunidad donde hay familias que viven en pobreza, pero hay pobres dentro de los pobres, ¿verdad? Claro. Vamos específicamente a la familia que vive en esas condiciones. Para eso levantamos una encuesta. Extrema pobreza. Extrema pobreza. Uh-huh. Entonces, esa es como la parte de lo que hacemos, ¿verdad? Levantamos una encuesta a cada uno de los hogares que viven en esas condiciones para ver también qué tan hacinadas están viviendo esta familia, ¿verdad? Hay casas que incluso son un poco más de 20 metros, pero estamos hablando que hay 3 hogares de 5 miembros cada uno viviendo dentro del mismo cuarto, dentro del mismo módulo, ¿verdad? Entonces, ese nivel es el promedio de miembros de familia. 5. O sea, estamos hablando de 3 hijos por hogar. Por hogar y a veces 4, porque hay varios hogares monoparentales también dentro
dentro de las comunidades. Entonces hay un nivel de hacinamiento muy fuerte y a veces quizás no solo vemos la calidad de la vivienda, sino que también qué tan hacinadas están viviendo estas familias en esa comunidad, porque a veces es necesario construir 3 viviendas para poder separar los núcleos familiares, incluso poder, hay camas, piezas para dormir, donde hay niñas ya adolescentes que duermen con el primo del otro núcleo de hogar, que tampoco es bueno que eso esté pasando, ¿verdad? Entonces la opción es construir, hay una familia en la que tiene que construir 2 módulos. Exacto. O sea, porque, 2 viviendas. Exacto, porque es necesario como separar estos hogares, no porque queramos separar, hacer una división, sino porque el nivel de hacinamiento es muy elevado. No necesariamente tiene que ser condiciones precarias de la vivienda, sino que también el nivel de hacinamiento con el que estas familias viven. ¿En promedio cuánto le dura a esta familia una vivienda temporal? ¿Cómo hacen ustedes para que más o menos esto se sostenga mientras? Porque la idea es que eso es mientras ellos pueden tener otro tipo de asistencia, quizás legalizar su propiedad, pero para dar el otro paso, ¿no? Sí. Son 8 años los que dura la vivienda. Eso dándole el tratamiento adecuado, las familias son capacitadas para que puedan dar el tratamiento adecuado a la vivienda, pero la proyección es de 8 años. Y en esos 8 años esperamos que ya hayan políticas que sustenten el trabajo de la lucha que hacen también las familias para poder obtener una solución definitiva y digna para su vida, ¿verdad? Stephanie, ¿cuál es el llamado fundamental que hacen ustedes viendo esta situación de pobreza? Que yo pensaría que la parte de la vivienda obviamente impacta en todos los niveles, evidentemente la salud, la educación. Bueno, una familia en esas condiciones difícilmente puede tener hijos en sus escuelas, ¿no? Difícilmente puede tener acceso a agua potable y a todo lo demás. Pero hoy que nos aproximamos y que pasado mañana es, siempre he dicho que en estos casos uno no sabe si conmemorar o celebrar, porque al final son unas fechas que, bueno, por lo menos se genera reflexión, ¿no? El día de erradicación de la pobreza el próximo miércoles. ¿Cuál es como el llamado fundamental que tienen ustedes en estas circunstancias? Primero, hacer una reflexión crítica y propositiva sobre la situación de pobreza que vive el país. Esto porque no es únicamente el gobierno el que debe dar garantía a las familias que viven en situación de pobreza. La sociedad civil también puede formar parte de la solución. Es importante que demos como demos vuelta, ¿verdad?, a nuestra mirada y veamos a las familias que viven en esta condición para poder hacer esta reflexión profunda y entender que la pobreza no es únicamente afectada por la variable de ingresos, ¿verdad?, sino que también es afectada porque no pueden contar con una educación de calidad, porque no cuentan con una alimentación adecuada, no tienen condiciones laborales de trabajo también dignas, no tienen también condiciones de salud. Y sobre todo tampoco tienen como la oportunidad de estar en espacios que les permitan desarrollar capacidades individuales que le den garantía a la sostenibilidad de sus hogares y también desarrollar capacidades colectivas para que en comunidad vayan buscando ese progreso, ¿verdad? La invitación es involucrarnos activamente en los proyectos que buscan superar las condiciones de extrema pobreza y de pobreza en el país. Nosotros somos una opción que le damos a la juventud para que puedan insertarse de manera activa y trabajar en conjunto con las familias que viven en esta situación. Bien, hacemos otra pequeña pausa comercial. Regresamos con más. El ascenso en sus negocios depende de mucha información. El Economista es la primera y única revista que analiza el mundo de los negocios, convirtiéndose en la fuente de consulta de los principales acontecimientos financieros y económicos de la región centroamericana. Será su referente de la actividad empresarial. Le deseamos un feliz viaje de negocios. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
Stephanie, quiero que volvamos sobre un punto que me parece bastante importante porque lleva esto a trascender en el trabajo que ustedes tienen y es lo que hablamos al principio. Me comentabas entonces la experiencia en Chile de cómo Techo para mi país en aquel momento, ahora es Techo también, ¿no? Sí. Dejaron no sé si todavía siguen construyendo viviendas temporales o simplemente ya no construyen vivienda temporal y han dado el paso entonces a una vivienda permanente. Pero ¿cómo entonces entra en juego ese esfuerzo ya integrado? Y la otra parte que me interesa que nos reflexionaras es, en muchos proyectos de construcción de vivienda permanente entra la parte de la ayuda mutua, ¿ya? O sea, ¿cómo compartir? Porque eso estimula también a la familia a involucrarse y a sentirse propietaria, pero además sentirse que ha puesto un esfuerzo en eso. Entonces, como dos cosas, lo primero tiene que ver de insistir entonces en ese paso que se dio, por ejemplo, en Chile. Bueno, Chile en el 2010 terminó de construir viviendas temporales en los asentamientos del país. Ese año fue como un hito para Chile, en el caso de un techo para mi país en ese entonces, donde terminan de construir viviendas temporales y empiezan a dar saltos de procesos de habilitación social, donde implementan programas de empleo, educación, salud y de infraestructura dentro de las comunidades, para poder habilitar a las personas en la construcción de esas capacidades individuales y colectivas que den como esta garantía y esa sostenibilidad de la vivienda. Es fundamental que las familias pasen por este proceso donde se empoderan a través de la capacitación y la información y el conjunto de jóvenes universitarios con vecinos de las comunidades hacen como este esfuerzo y este llamado de atención al gobierno de Chile, ¿verdad? Que en este caso por la presidenta Bachelet en ese entonces fue apoyado con mucho esfuerzo y ahora Un Techo para Chile cuenta con subsidios de vivienda para poder ellos hacer esos levantamientos habitacionales dentro de las comunidades. Para eso también hay garantía para que las familias puedan trasladarse de terrenos dentro del mismo sector de la comunidad y es a través de procesos participativos donde la comunidad también va poniendo en el pleno y en construcción el tipo de vivienda que quiere construir y es asesorado por voluntarios de ingeniería civil y arquitectura que van aportando al diseño de estas casas para que sean económicos, ¿verdad? Claro. Cuentan con tecnologías que también sean sostenibles y acorde a la capacidad de pago de la familia, ¿verdad? Las familias para eso generan también un fondo que también les permite como ir pagando este dinero, ¿verdad? Y también complementario con el subsidio que el gobierno les entrega, ¿verdad? El tema de la ayuda mutua, en ese caso, es por cada comunidad se van construyendo ciertas normas de trabajo y también normas para adquisición de la vivienda, porque sabemos que cuando se le da una vivienda a una familia, pero si tiene una necesidad inmediata, puede que venda la casa Exacto. al día siguiente. Entonces, por eso es necesario como garantizar estas habilidades ya más individuales para que ellos sepan administrar el dinero, también sepan cómo distribuir esos ciertos gastos para poder cubrir los costos de la vivienda. Y lo que es mejor es que puedan también en comunidad tomar decisiones sobre el uso de la vivienda. O sea, la vivienda no solo queda para que la utilice el vecino a la que se le entregó, sino que la vivienda pertenece a todo el colectivo de la comunidad de la cual fue beneficiado con este proyecto, ¿verdad? Entonces, es importante que ellos también aporten con la mano de obra, es la comunidad misma la que construye sus casas ya. Y asesorados por estos. Stephanie, pero esto lleva a dar otro paso, es decir, claro, se le soluciona a la familia un problema de habitación que es inmediato, que es urgente, pero si esa familia no tiene condiciones para darle mantenimiento a esa vivienda, la otra parte que viene después, la necesidad de contar con energía eléctrica, con agua, hay que pagar todos esos servicios. Entonces eso lleva a pensar de inmediato, bueno, ¿y qué pasa si la familia tiene empleo o no tiene empleo, el jefe de hogar o la madre? Es por eso que en los procesos de habilitación social se trabaja para garantizar estas condiciones mínimas. Es importante aportar al empleo para que el ingreso también aumente, ¿verdad? Y también es necesario como acercar herramientas que fomenten el autoahorro familiar, ¿verdad? Entonces, esos son como parte de los elementos que se van trabajando previo a soluciones definitivas y ya una vez se llega a la vivienda definitiva, ellos también tienen que pasar por un proceso también apoyado por el techo para que puedan mantener esa vivienda hasta lograr como condiciones que les permitan, condiciones económicas que les permitan sostenerla, ¿verdad? O sea, no llegan y hay que construir la vivienda, le levantan las paredes, les ponen el techo, el piso y se marchan, o sea. No.
hay un acompañamiento para garantizar que lo que se aprendió en el proceso de habilitación social, que las herramientas que se adquirieron no se olviden a la primera, sino que hay ese acompañamiento para que puedan apropiarse de esos conocimientos y puedan también emprender sus propias iniciativas productivas, ¿verdad? Sí, porque bueno, uno piensa lo importante es que es a la gente enseñarle a pescar, no solo darle el pescado, ¿no? Que es la famosa frase de que a veces el peligro de que la gente se le dé todo en la boca y después no sepa cómo poder trabajar, qué hacer para recuperar eso. Vamos a la última pausa comercial, volvemos. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista TechLife. La información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. TechLife es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con TechLife, una publicación de Grupo Motriz. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos para el cierre de la entrevista, Stephanie, y entonces la parte de generación de empleo es muy importante, ¿no? O sea, de cómo generarle condiciones a estas familias para que una vez que puedan tener su vivienda permanente, ellos puedan entonces tener recursos para poder mantener una vivienda, porque en sí el mantenimiento de una vivienda tiene su costo, ¿no? Sí. Con la energía eléctrica, el agua, y a eso agreguemos la salud, educación de la familia. Pero estábamos hablando en el corte comercial que me parece importante es de cómo garantizar que estas familias no se conviertan o conviertan esto en una especie de negocio. Porque ocurre, quizás son los menos, pero ocurre, de familias que puedan vender una propiedad. ¿Cómo funciona entonces en las comunidades para evitar que esa situación se dé y que no veamos a esta misma familia hacer un negocio, vendió la vivienda y luego aparece ocupando otra propiedad? Sí, pero es importante fortalecer la autogestión colectiva, ¿verdad? Que la comunidad en su conjunto aprenda a diagnosticar, identificar, armar sus propios planes de trabajo, hacer sus evaluaciones para que ellos puedan administrar mejor sus proyectos. Y el proyecto de vivienda es un proyecto más que la comunidad tiene que administrar. Entonces es el colectivo el que rige también como ciertas normas del uso de vivienda para garantizar que las familias no hagan este mal uso de venta o de arrendamiento de la vivienda. Así como puede ser la vivienda, puede ser el agua, puede ser la luz. En cualquier país, dependiendo del contexto, la solución definitiva va a variar de un país a otro dependiendo del apoyo que se tenga del gobierno. Pero es importante que la comunidad en su colectivo sepa administrar este bien que ahora cuentan, ¿verdad?, para poder garantizar una vida más digna, ¿verdad? Entonces, es la comunidad quien administra y quien rige el uso de las actividades, ¿verdad?, apoyados siempre con los voluntarios que van como asesorando en qué medida este proyecto no se echa a perder. De hecho, ¿estaría dispuesto o está dispuesto ya para poder dar ese paso de pasar a un trabajo de construcción de una vivienda permanente? Nosotros el salto siempre lo hemos querido dar, pero como tenemos estas trabas a nivel de gobierno, ¿verdad?, no podemos como dar ese salto definitivo. Lo que sí estamos trabajando fuertemente es el tema de legalización de tierras, que tenemos también otras asociaciones como articuladas al proyecto, para empezar a normalizar esta situación, porque no sabemos cuánto tiempo más va a demorar la aprobación de la ley que está ahorita en asamblea. Entonces necesitamos de una u otra manera ir garantizando que la tierra sí pase a la familia, ¿verdad? Está desde sus inicios, dar este salto está, ¿verdad? Ahorita tenemos una comunidad que queremos aperturar ya como piloto en Santa Ana, que es de la comunidad que fue desalojada de la comunidad Los Héroes y ahora está en el Cantón Primavera en Santa Ana.
donde queremos ya dar ese primer paso y un primer proyecto con vivienda definitiva. Techo. A pesar de no contar con el subsidio gubernamental. ¿Eso puede ser como un proyecto piloto? Es un proyecto piloto porque las familias están viviendo en un terreno que queda sobre la línea férrea. Entonces, esos terrenos ya cuentan con un decreto para que las familias puedan contar con subsidio, ¿verdad? Calles en desuso también son otras comunidades que pueden entrar dentro de las pruebas pilotos, pero para eso es necesario como generar ciertas negociaciones también y que los mismos pobladores puedan insertarse en las mesas técnicas que existen en el Viceministerio de Vivienda, ¿verdad? Entonces, ¿es esta la comunidad de los héroes? Sí, exacto. ¿Santa Ana? Sí. ¿A qué altura está? Está en el Cantón Primavera. Cabal en antigua calle antigua de Santa Ana, en la calle antigua de Santa Ana. Ya, de acuerdo. Bueno, se nos agotó el tiempo. Stephanie, gracias por haber compartido con nosotros. Muy amable. Okay, bueno, gentil. Ok, gracias. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Mañana estaremos hablando de otro tema totalmente distinto, desde luego. Tiene que ver con la situación en que se encuentra en este momento la Lotería Nacional en nuestro país. Vendrá el presidente de la institución para conversar y hablar, pues, si la institución está en quiebra o no. Vamos entonces a vernos el día de mañana a la misma hora. Gracias por su fiel sintonía. Vamos a ver.